¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. No sé si habrá un poquito de viento y aquí hace 2 años pude grabar con el Mavic 2 Pro. Al día de hoy quería también hacer el mismo vuelo con el DJI Mavic 3 y me he encontrado con la sorpresa de que tienen un NOTAM activo permanente porque el hospital que tenemos a unos 300 metros resulta que ha recibido una plaza de helicóptero. Y por culpa de que, bueno, de eso han hecho que más o menos hasta unos 150 metros encima del lago, o sea, cuando estás ya en el medio del lago, se quita esa prohibición de vuelo. Es decir, si tienes un barco puedes ir allí y grabar toda la ciudad con lo que sería el Mavic 3, gracias a su telefoto. Pero no me ha sido posible, así que no voy a poder hacer una grabación. Y quería utilizar este sitio para hacer una introducción a un vídeo en el que quiero hablar de cuál pienso yo que es el drone más propio para comprarse en el 2022 para iniciar en el mundo de los drones. Siempre sabiendo que seguramente en los próximos meses saldrá algún otro nuevo drone. Y quería, pues ya que he visto tantas comparativas entre el DJI Mini 2 y el Autel Evo Nano Plus, dar aquí un punto de inflexión, porque pienso que se están haciendo vídeos en los que pienso que no se compara justamente un dron con otro, y por eso es por lo que quiero hacer una pequeña introducción y seguimos ya así con el vídeo. En realidad no había que hacer intro porque ya he hecho la intro al inicio del vídeo, y como sabréis, pues en los últimos meses, en el último mes sobre todo, este mes de enero y febrero ahora, se están hablando mucho sobre estos Autel Evo Nano Plus. Y parece que se deja mucho a la derecha o no se quiere hacer muy visible el caso de que también se lanzó un Autel Evo Nano. O sea, el Nano sin nada, o sea, el normal, el standard. Hay vídeos comparativas entre el Mini 2 y el Autel Evo Nano. Lo que hay es menos Autel Nano Plus con Autel Evo Nano. Y lo que tampoco he visto es comparativas entre el Autel Evo Lite Plus y el Autel Evo 2 Plus. Sí he visto muchas comparativas con sus referentes de DJI, y también hemos visto vídeos incluso contra el Mavic 3, lo cual me hace bastante gracia, porque cuando sale un dron de DJI se suele comparar incluso con los drones de DJI, y esto en el mercado de los YouTube no lo estoy viendo mucho. La verdad es que parece que al final tiene que imponerse la marca americana sobre las chinas, aunque estén producidos en China igualmente los productos. Y es que hemos llegado a un momento en el que me parece que la moda no tiene que ser siempre ir en contra de los productos chinos, que al fin y al cabo están demostrando los últimos años que funcionan tan o mejor incluso que los americanos, y dejarnos de política, porque parece que solo cuenta una cosa. Estamos tan habituados al mundo anglosajón, por así decirlo, que pensamos que los demás mundos no pueden existir. Y la verdad es que es una cosa que yo pienso que sería bueno mirar, que hay marcas de todo y que al final estamos hablando de categorías diferentes. Yo desde luego nunca pienso que sea mejor un producto que otro. Pienso que cada uno tiene su lanzamiento, su año de lanzamiento, y en 8, 6, 7 meses la evolución es muy amplia. Pensar que aunque saliese 7 meses después, la investigación en estas cosas empieza hace X tiempo y se sigue evolucionando sobre el papel, y después se llega a la idea, etcétera, etcétera. Y quizás estas cosas que se lanzan, las cosas que se están lanzando ahora o que se estén programando lanzar, ya están, una vez que está cerrado el proyecto, se empieza en el proyecto que va a predecir, el que va a ser el siguiente, y se van a fijar en lo que hay en la competencia y en lo que pueden aportar ellos en tecnología. Por eso es por lo que quería hacer este vídeo, porque claro, cuando una persona quiere iniciar en el mundo de los drones, lo más aconsejable sería decirte que sea un dron que sea lo más actual posible, si puede ser de este año, y que no sea quizás el más caro, porque el más caro va a tener más gadgets, va a tener más cositas. Es como con los teléfonos móviles, una mejor calidad de vídeo, una mejor calidad de procesado, un CD más bonito, pero al final lo que es funcionalidad puede ser que sea el mismo que un Vico. O sea, al fin y al cabo es lo que se trata. Los vídeos que te dan los drones, tanto DJI Mini 2 como el Autel Evo Nano, como el Nano Plus, son más o menos iguales. Son buenos vídeos, buena categoría de vídeos para lo que se suelen estar haciendo, para vídeos en YouTube o para vídeos en redes sociales. Cualquiera de estos vídeos vale, porque tienen justamente una calidad buenísima para estas plataformas.
Pero te digo igualmente que digo siempre en mis vídeos, si vas a hacer un mundo profesional para hacer un spot publicitario para el cine o para la televisión, seguramente no lleguen al estándar de colores que quieren esas empresas. Más que nada porque estos productos no están hechos para profesionales, sino que están hechos para personas que les gusta mucho la buena imagen, les gusta la buena calidad, pero trabajamos en formatos aún, en formatos estándares de personas normales de a pie. Y creo que es muy importante esto. Es importante que veas vídeos sobre los diferentes productos y que te dejes llevar por tu instinto de si merece la pena gastarte más o gastarte menos dinero. Decirte que en cualquier dron que te vayas a comprar te vas a sentir en algún momento defraudado porque pensabas que iba a ser mejor. En cualquiera de los drones, tanto en el Nano Plus como en el Nano normal, como en el Autel, con cualquier dron, con el DJI Mini 2 también, siempre hay alguna cosilla que esperaras que fuera mejor. No solamente en estos drones, también en los grandes. ¿Qué piensas? ¿Que esos que tienen un DJI Mavic 3 Cine Premium no hay cosas que echen de menos? Seguramente que sí. O las gentes que tengan el Autel Evo 2 Plus también tienen algunas cosas que le cambiarían. O sea que nunca vas a tener el producto perfecto porque no existe. Entonces, como no existe, tienes que mirar y priorizar las cosas que son importantes para ti. Si es importante gastarse mucho dinero, si es importante que sea lo más barato posible, que te dé una calidad de vídeo. Y esas son las cosas que quería decir en este vídeo. Y cuando pensamos en un dron de iniciación, que no sea el más viejo del mercado, si puedes esperarte un par de meses, seguramente, si te gusta DJI, pues espera un poquito. Si te gusta Autel, pues no esperes, está el Nano Plus y el Nano ahí. Si te gusta otras marcas como Husqvarna o Fimi, pues mira vídeos si es también, porque la verdad es que hay menos material que en estos casos de estos drones. Y una vez que estés decidido, pues lo pides, lo compras y ya está. Pero al 100% que alguna cosilla no te va a gustar del dron, da igual el que sea. Por mucho que, para mí lo que más me gusta del Autel es el color naranja. Yo pienso que si tuviese un Autel tendría que ser naranja, porque es súper bueno para poder verlo ahí en el cielo, incluso con baja luz, incluso a contraluz. Cosa que los drones de DJI, al ser tan grises blancos, porque son gris como muy blanco, lo perdemos de vista rápidamente. Y esos son los puntos negativos que tienen quizás DJI. Por eso pienso que al día de hoy, a la fecha de grabación de este vídeo, cuando no hay aún ningún dron nuevo de la empresa DJI y no hay tampoco una referencia que me llame mucho la atención de las otras marcas, pienso que el dron para iniciación al día de hoy sería un Autel Evo Nano y no el Nano Plus. Porque el Nano Plus lo único que te da es un poquitín más de imagen, un poquitín más de sensor, lo cual, bueno, pues esto puede ser muy importante para ti. Entonces sí, el Autel Evo Nano Plus de 999, bueno, 798 o 800 euros en España y de 600 y pico, 40, 640, entre 540 y 740 el Autel Evo Nano, que es el mismo cuerpo y en teoría solo cambia la cámara, el resto es lo mismo. Y nada, este es el vídeo que quería hacer hoy, hablando un poquito sobre el tema. Como digo, muchos vídeos comparando DJIs con Autels, pocos vídeos comparando Autels con Autels. Gracias por haber visto este vídeo y nos vemos aquí en Castor Tech en un próximo capítulo. Gracias.